of our days to get them together. Daron, be a promise. You already get power to keep your love and put it strong as it is right now. Yes. Vamos a Daron completamente, enteramente, si me puede observar. Nada, tienes a Daron. Acerca de unirse hoy en el santo matrimonio. Me comprometo profundamente a tener en cuenta y a presentar los sentimientos, deseos y necesidades de Daron. Yohanny, te comprometes, es su mejor amiga, la mujer de confianza, el amor de su vida y sobre todo su media naranja. Y ahora en adelante. Yohanny, por favor, repite después de mí. Nuestros días. Yohanny, es todo lo posible para conservar el cuerpo de la vida, así como lo hacemos en este momento. Esta unión se simboliza al mezclar la arena, contenida en los envases, los cuales representan a Yohanny, Daron y a Joshua en el tercer envase, que representa su amor, que es la familia de la familia. Así como estos granos de arena ahora son inseparables, así será su matrimonio. Oremos para que sus vidas juntas se unan como los siete mares y que su amor dance al vaivén de las olas. Es el símbolo de Mary and Love. Los anillos de ruedas son un signo visible de espiritualidad y gracia, significa casi para todos la unión de este hombre y de esta mujer en el santo matrimonio. Los precios de los que simbolizan el inicio de love, que son los precios de suceso, y el ending circle que simboliza el amor de la vida. Yo no entiendo, y hago una inversión. Por favor, please,
Please repeat after me. Yohanny, I give you this ring as a symbol of my love. Please wear it as a sign to the world, that you are my wife. With this ring, I do wed. I marry you. Please repeat after me. Por favor, repite después de mí. Daron, te doy este anillo como símbolo de mi amor. Úsalo como signo para el mundo que tú eres mi esposo. Con este anillo, yo me caso contigo. Yohanny and Daron would like to take this opportunity to give everyone just a quick glance at their beautiful wedding rings. I love you. So it is appropriate that for your first gift to one another as husband and wife would be a simple red rose. La ceremonia de la rosa es el momento más apropiado para intercambiar su primer regalo como marido y mujer en la presencia de sus familiares y amigos. Carolina and Chris, por favor, que se entregan las rosas. Yohanny Daron, por favor, intercambien su primer regalo como marido y mujer. Yohanny Daron, recuerden donde sea, que fuera en su hogar, es un lugar especial donde colocar una rosa. La pueden colocar en días universales, en ocasiones especiales, en aquellos momentos que es difícil encontrar las palabras apropiadas para decir lo siento, te perdono, te necesito, te estoy lastimado. Esta rosa tiene un mensaje apropiado, te quiero, te seguiré perdiendo. Y ahora en adelante, esta rosa va a hablar con ustedes y a partir de este momento la van a aceptar como su paloma mensajera. El amor que se entierra hoy aquí. May you love deeply, laugh out loud every day, realize on your hopes and dreams, receiving your sunrises and sunsets. Pueden reír y amar profundamente, en voz alta todos los días, realizar todas sus esperanzas y sueños, dar muchas felicidades y agradecerles. Ama, porque el amor es la llave de la vida. Lee, porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe, la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios. Es la llave de la eternidad. Yo ahí creo, porque la cuenta mucho, a mí me han cambiado a mí. Han decidido mis días en el santo matrimonio, se han prometido amor mutuo, me han cambiado a mí. In the presence of family and friends, by the power vested in me, by the state of California, it is my greatest honor to declare that we are now husband and wife. Daron, guess what? You might kiss your beautiful bride. Great. Ladies and gentlemen, let me introduce to you for the very first time. Damas y caballeros, con un gran placer y orgullo, les presento por primera vez a Daron y a Yohanny. Alta gracias, Fine Gold Martínez. Yeah! Wow. Congratulations.